Es la pequeña cabaña a casi 1.500 metros de altura en los Alpes franceses donde vivía el ex líder de ETA, Josu Ternera, antes de ser detenido. El último refugio de uno de los hombres más buscados de España, quien eligió este recóndito paraje para pasar lo más desapercibido posible. En la meseta de la Croix, a más de un kilómetro del remonte que en invierno trae hasta este espacio a esquiadores y alpinistas, se encuentra la vieja cabaña. Al refugio se puede llegar únicamente a pie desde una empinada ruta de montaña y cuyo acceso en invierno es particularmente difícil por la nieve, muestra del aislamiento que buscaba Ternera. En la entrada del refugio, construida en sólida madera oscura y cerrado a cal y canto, apenas hay señales de que alguien ha vivido allí, y desde el portal se puede ver la cercana localidad de Saint-Gervais-les-Bains. Su alcalde, Jean-Marie Pellet, se muestra sorprendido de que un terrorista haya vivido cerca. Saint-Gervais, que es conocido en el mundo entero por el Mont Blanc, por el esquí, por el turismo, hace la una de la actualidad por la arrestación de un personaje que ha malheureusement utilisé des armes qui ont tué des gens, qui ont tué des enfants. Mientras tanto, Ternera compareció este viernes ante la Fiscalía de París, que le ha notificado la orden de detención en su contra. Deberá cumplir la pena de 8 años que tiene pendiente desde que fue condenado en rebeldía en 2017. A continuación será presentado al juez de las libertades y de la detención, quien en Francia decidirá en última instancia sobre su ingreso en prisión. Y posteriormente, según fuentes judiciales, ingresará en la cárcel de la Santé, del sur de la capital francesa.